Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Kubo y os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal. Y hoy tengo el turno a una unidad que sí que nunca he traído al canal, pero ya la unidad en sí, siendo este el Oslo y Hawk. Una unidad que en principio me tendría que gustar mucho, porque ya sabéis que soy el CEO del club de fans de Oslo. Pero es que todas las unidades o son extremadamente pay to wins como el rojo, o son muy niche como el verde, o son esta unidad que honestamente es uno de los mejores memes del juego. Ya no solo por la skin del Oslo Fachero, que me cago en todo, pero aparte, esta unidad aumenta el daño que inflige el envenenamiento, la hemorragia y la corrosión, y también lo inflige de cuarta, ¿vale? O sea, lo podemos usar de cuarta, pero tengo una idea muchísimo mejor que eso. Aprovechando que este señor es desconocido, vamos a llevarnos a este Oslo Hawk junto a Shaltear y Tyr para infligir una hemorragia brutal con esta señorita, meter un bombazo con Tyr para que la hemorragia haga incluso más daño y ver cómo la pasiva de Oslo Hawk hace maravillas. También vamos a llevar al señorito Nanashi para que nos dé esas estadísticas básicas extra, además de más vida, anti-ulti y todo lo bueno que te da Nanashi. Y yo creo que este equipo, si bien no va a ser ni mucho menos metal y seguramente no sea ni bueno, yo creo que va a ser como mínimo bastante divertido. Así que poquito más, chicos, vamos a darle y a ver qué sale de aquí. Vamos a por esa primera partidita y nos toca encontrar un poquito de 7 Deadly Sins, los cuales pues ya sabemos que son muy peligrosos, pero que yo confío en que nuestros boys consigan hacer cositas. Como sea, en turno 1 lo que vamos a hacer va a ser simplemente hacer el máximo daño posible, y aunque podría meter esto, que eso, es que la corrosión es mierda, o sea, honestamente es terrible como está. Voy a hacer esto aquí a la Merlin y ya está, yo creo que estamos servidos. Pero lo dicho, en turno 1 me da bastante igual que se muera el Tyr, porque el objetivo principal es que tanto Shaltear como el Hawk estén vivos. Es por eso que Tyr está aquí, pero ya estamos viendo que pues tampoco está por la labor de hacer mucho daño, ¿no? Como sea, en el siguiente turno yo quiero ver cuánto daño puede llegar a hacer la hemorragia, que yo espero que... No, obviamente no creo que vaya a matar a todo el mundo, a erradicarlos de la existencia, pero sí que algo de daño hará. No sé cuánto, pero algo hará. Tenemos la pasiva de... O sea, tenemos la pasiva de Nanashi tanto en Shaltear como en Tyr. Y va y, vale, iba a decir. Y puede hacer dos cosas. Puede intentar matar a... O sea, puede meter áreas con Merlin o puede intentar matar al Tyr con su propio Ban y Meliodas, que es lo que va a hacer. Y honestamente es la play que yo quería ver, por el simple hecho de que pues Tyr aguanta como un absoluto campeón. Esto lo va a matar. No lo mata, pero por muy poquito. Y veremos cuánto daño hace la hemorragia a todo el mundo. No ha hecho un carajo de daño. Esto ha sido uno de los mayores fails del año, diría yo. Y acabamos de empezar. Oye, no está mal. What the fuck? ¿Por qué no me has hecho un carajo de daño? What the fuck? ¿Cómo sea? Seguimos teniendo la furia furiosa. Y esto tendría que hacer un daño bastante considerable. Ahí está, gracias por hacer críticos, Shaltear, hija de mi vida. Cómo te quiero, cómo te amo, cómo te adoro. Menos mal que al menos uno de los tres personajes aquí presentes no es un troll. No, otro se te asusta y otro no te sube este vídeo después de ver la absoluta puta cagada que ha sido esa partida. Pero ¿sabes qué decimos en este canal? No hay miedo a la muerte. Amigos, tenemos dos áreas de Tyr, tenemos dos putísimas áreas de Tyr, tenemos un área de Tyr y lo que viene siendo otra área de Tyr, lo cual está bien. A ver, está bien hasta el punto de que, no, está bien hasta que me voy a morir, ¿no? ¡Pues me muero! Si es que no hay miedo a la muerte, amigos. ¿Vosotros veis el daño insano que tenemos? No tenemos daño, pero no pasa nada, porque nuestro poder potencial poderítico no es el daño que hacemos aquí. Mira, cuántas marcas de dolor, ¿cuánto me va a quitar esto? Un 60% menos de la vida. ¿Y qué? ¡Si es que me la pelas! ¡Es que estamos aquí para ganar! Vale, se me va a hacer un level 2 de Shaltear. Y este señorito creo que me va a matar aquí a todo el mundo, ¿verdad? O sea, va a tener bastante poca piedad. Esto, como le cuelo un crítico... Ahí está, toma. Bueno, no está mal. No has tomado, no, y tú dirás, pero Kubo, esto ha sido un failure, por favor, deja de grabar y te digo, no, esto por mis cojones que lo subo al canal. Mirad, yo ya me he subido al Hawk, le he metido el Ultra Super Awaken, lo tengo 6-6 y le he subido parte del armario, no entero, que tampoco estoy tan mal de la cabeza, pero sí que le he subido parte del armario. ¿Tú crees que no voy a aprovechar este vídeo? ¿Tú de verdad crees que voy a decir, ah, pues nada, pues no se juega? Pues se juega, me cago en... Vamos a hacer literalmente la misma play que contra esta gente actual y podemos ganar. O eso creo, porque antes la Merlin... espérate, ¿dos críticos?
Bueno, pero mi amigo el Tyr está mal de la cabeza, ¿qué hace haciendo críticos? Es casi como si la mitad de su unidad se basase en hacer críticos, ¡qué locura! ¡Qué absoluta puta locura ha sido eso! Pero bueno, este equipo, ¿por qué yo quería en mi cabeza que funcionase? Porque ya sabemos que Tyr mete un baiteo para el Meliodas, así que nunca se va a curar ni el infectar ni la hemorragia. La hemorragia, si no se buguea, pega, o al menos eso creía. Parece que he vivido en una mentira toda mi vida, pero oye, es lo que hay. Y Escanor de cuarta. It do be like that sometimes. El Tyr, tú puedes decir lo que quieras, pero mi compa está aguantando, pero con el pecho frío, me cago en, pero el Tyr... Joder, ¿por qué quitamos tan poco? Fuera coñas, ¿por qué quitamos tan poco? Esto se está pasando un poquito de descontrol, ¿no? Voy a hacer el pim pam pom aquí al Meliodas. Voy a hacer esto. Y como yo sé que nunca has visto la puta carta del Hoaxlo, voy a meterla a Seralban. Porque yo sé que no la has visto nunca. Y que tienes curiosidad. ¡Tyr, por Dios! ¡Tyr, por Dios! ¡Tyr, por fa! ¡No, Tyr! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Todo! Y le mete un pelotazo y no lo mata. Y me muero y pierdo porque se ha quedado un toque. ¡Kia! ¡Tú sabes lo que es! ¡Ser el cubo! ¡Tú sabes las cadenas que me ponen a la hora de ser el cubo! ¡Es que soy el cubo, tío! ¡Es que por qué soy el cubo! ¡Tú imagínate levantarte y ser el cubo! ¡No puede ser esto, tío! ¡No puede ser! Actual y espérate. Ha pegado un resbalón. ¡Qué flipas! Aquí mi compa es más malo que el cagar. Espérate. ¿Puedo ganar esto? Hold up. ¡Que si puedo ganar esto! ¡Madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chi! Espérate. ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? Y ahora sí. Al Meliodas le va a caer la de Cristo. Toma, pelotazo, dúo, ping pong, hemorragia, acosadora de las sombras, triple threat, ¡pim pam a tu puta casa! Es que, madre mía, así sí ves, así sí, me va a mandar, me va a shaltear, le van a salir alas. O eso es lo que tú crees, a shaltear no le va a salir ni una puta ala, cabrón. Esta shaltear va a obliterar al equipo enemigo. Bueno, sí, un poquito de Escanor, que ha metido bastante bien, pero que no va a ser suficiente como para que esto nos mate. Ni aunque hubiese hecho 500 críticos, nos hubiese matado esto, así que estamos bastante safe. Y con esto, y un bizcocho, me voy a matar a esto. O sea, voy a hacer así, hacemos así, y hacemos así. Y ya está, amigos, y ya está. Y os lo hago que está broken, 2000 de daño, pero aplica hemorragia. Lo que queremos en este equipo es hemorragia, porque la hemorragia es lo que hace daño. ¿Cómo deja el copium? ¡No voy a dejar el copium! ¡No voy a dejar el copium! 7 DS, dale. ¿Gloxinia? ¿What? Vale, oye, no seré yo el que le diga que no a un Gloxinio, of the Gloxinio, un... A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues como siempre, nada, un pim pam y vamos a... De momento el level 2, ¿quién tiene el Tarmier? ¿Lo tiene el Meliodas? Meliodas tiene alma. Ay, lo voy a hacer igualmente, me chupa los cojones. A la mierda. ¡Bomba! No le quites el taunt al Tyr. Por favor, tiene 4 buffos. El primero que le ha quitado es el taunt. Todo mal. Todo mal. ¿Por qué me castiga de esta forma, Net Marmol, tío? ¿Por qué yo? ¡Tengo un level 3 de Hawk! ¡Por favor, no mates al Hawk, bot de mierda! ¡No! ¡Fuck off! ¡Está ahí el dúo ping-pong de level 3! ¡Tío, me lo va a matar el puto bot de mierda! ¿Hawk aguanta? ¡Qué locura de Champions, Hawk! ¡Joder, espérate! Esto aquí, esto, sin bromas, eso ahí. Luego, esto aquí, ¡pum! ¡Pam! ¡Duo ping pong y ultimate! Pero qué locura. ¡Qué absoluta locura! ¡Pa, pa, pa! ¿Qué es eso, tío? ¡Fuck! ¡Toma! ¡Duo ping pong! ¡Me cago en el duo ping pong y la madre que parió Oslo Hawk! ¿Qué es esto? ¿Por qué no hacemos daño de golpe? ¿Qué acaba de suceder? ¡Holy fucking shit! No aguanto más, amigos. Este equipo es más fuerte que yo. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir grabando esto. Pero como yo sé que no has visto la ultimate de Oslo Hawk en tu vida, yo te la voy a enseñar. ¡Pues no! ¡Porque nos acaba de matar el Meliodas! Todo va de mal en peor. ¿Cómo coño?
¿Cómo coño todo lo que va? ¿Cómo cojo? Espérate. Hold up. Wait a minute. ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? Hold up. ¿Estamos bien? Espérate. ¿Acosadora sombrística? Hermano, ¿pero por qué no hace daño a las putas de Shaltear? ¿Qué es esto? ¿Qué what the fuck, tío? Pero no vas a ver. ¿Por qué esta weá? Vale, que no, que es Gloxinia, ¿no? O sea, Gloxinia, literalmente Gloxinia. ¿Qué va a ser Gloxinia? Bueno, sí, de hecho sí Gloxinia, pero me cago en, pero por favor. ¡Paren con los memes! Esto está 6-6, pero no va a hacer... No le va a hacer el mini-mini al equipo enemigo, Te lo digo yo, no le va a hacer el mini-mini al equipo enemigo. ¡Oh, sí! ¡Claro que no! Amigos, yo he cumplido mi parte del trato. He traído un puto Slowhawk al canal. Os quiero suscritos y con ese me gusta ya dado. Se me está cayendo el pelo por subir este puto equipo de mierda. ¿Qué ha sido este vídeo? ¿Cómo, por favor? ¿Qué ha sido este vídeo? ¿Graba otro? Pues no grabo otro. Pues se queda este vídeo y a tomar por culo, chavales. Un abrazo, un besazo y hasta el próximo vídeo. Nada más por mi parte y adiós.